Capítulo 12. Me llamaron al gabinete cuando llegó Lorenz Riddim. Parecía deshecho. Y se me antojó sospechoso. El coronel Melchett le saludó con palabras bastante cordiales. «Queremos hacerle algunas preguntas aquí, en el lugar del asesinato», dijo. Lorenz habló, ligeramente burlón. «¿Reconstrucción del crimen? ¿No es una idea de origen francés?» «Mi querido muchacho», observó el coronel Melchett no adopte ese tono al dirigirse a nosotros. ¿Se da cuenta de que alguien más se ha confesado también responsable del crimen que usted pretende haber cometido? El efecto que tales palabras causaron en Lawrence fue doloroso e inmediato. ¿A ¿Alguien más? tartamudeó. ¿Quién? Mistress Prociro. repuso el coronel Melchett, mirándole atentamente. Es absurdo, ella no lo hizo. No pudo haberlo hecho, es imposible. Melchett le interrumpió. No creíamos en su confesión, aunque parece extraño. Tampoco creemos en la suya. El doctor Heidock afirma que el asesinato no pudo haberse cometido a la hora que usted dice que lo llevó a cabo. ¿Eso dice el doctor Heidock? Sí, y ello le libra a usted de toda sospecha, le guste o no. Ahora queremos que nos ayude. Que nos diga exactamente lo ocurrido. Lawrence vacilaba. ¿No me engaña usted respecto a Mistress Prociro? «¿Es realmente cierto que no sospechan de ella?» «Le doy mi palabra de honor», repuso Melchett. Lorenz suspiró profundamente. «He sido un tonto», dijo. «¿Cómo pude por un solo momento haber pensado en ella?» «Cuéntenos la verdad», sugirió el jefe de policía. «No hay mucho que decir. Yo... yo vi a mi estrés aquella tarde». Hizo una pausa. «Ya lo sabemos», dijo Melchette. Quizás usted crea que sus sentimientos por Mistress Prociro y los de ella hacia usted constituían un secreto entre ambos, pero en realidad eran conocidos y comentados. De todas formas, ahora se hubiera descubierto. Muy bien, pues creo que tiene usted razón. Había prometido al vicario, me miró, que me marcharía del pueblo en seguida. Aquella tarde me encontré con Mistress Prociro en el estudio a las seis y cuarto. Le dije lo que había decidido. También ella creyó que era lo mejor que podíamos hacer. Nos, nos despedimos. Salimos casi inmediatamente del estudio. El doctor Stone se unió a nosotros. Anne aparentó perfecta naturalidad. Yo no pude hacerlo. Me fui con Stone al Blue Boar y tomé un trago. Entonces decidí ir a casa, pero cuando llegué a la esquina de esta calle cambié de pensamiento y vine a ver al vicario. Sentía necesidad de hablar con alguien para desahogarme. La criada me dijo que el vicario estaba ausente pero que no tardaría en regresar, y que el coronel Prociro estaba en el gabinete esperándole. No quise volver sobre mis pasos para no parecer que intentaba evitarle. Dije a la criada que esperaría también y entré en el gabinete. Hizo una pausa. —¿Qué más? —preguntó el coronel Melchett. Prociro estaba sentado en el escritorio, tal como lo encontraron ustedes. Fui hasta él, estaba muerto. Entonces vi la pistola en el suelo, junto a él. La recogí y vi enseguida que era mi pistola. Eso me sobresaltó, mi pistola. Y entonces, sin detenerme a pensar, llegué a una conclusión. Ann debió haberla cogido en alguna ocasión. Seguramente con intención de utilizarla contra sí misma, pues no podía seguir soportando el trato que le daba su marido. Quizás aquel día la llevaba consigo. Cuando nos separamos en el pueblo, debió regresar aquí y. Debí de estar loco al pensar así. Pero esto es lo que se me ocurrió. Guardé la pistola en el bolsillo y salí. Encontré al vicario junto a la verja y sentí súbitamente grandes deseos de reír. Recuerdo haber gritado algo absurdo y observado cómo su cara cambiaba. Estaba completamente fuera de mí. Caminé hasta que no pude soportar más. Si han había cometido ese horrible crimen, yo era responsable, por lo menos moralmente. Entonces, me presenté a la policía. Se produjo una pausa cuando dejó de hablar. Después el coronel habló con voz a seca. Quisiera hacerle una o dos preguntas. Primero, ¿tocó usted o movió el cadáver en alguna forma? No, no lo toqué. Era posible ver que estaba muerto sin necesidad de hacerlo. ¿Observó usted una nota sobre la carpeta, medio oculta por su cuerpo? No. ¿Tocó usted el reloj? No. Me parece recordar un reloj derribado encima de la mesa, pero no lo toqué. Y en cuanto a su pistola, ¿cuándo la vio por última vez? Lawrence Reading se quedó pensativo. Es difícil decirlo con exactitud. ¿Dónde la guardaba? Oh, mezclada con varias cosas en la sala de mi casa. En uno de los estantes de la librería. ¿No la guardaba cuidadosamente? En realidad no me preocupaba de ella, siempre estaba allí. Así cualquier persona que fuera a la casa podía haberla cogido. Sí. ¿Y no recuerda cuándo la vio usted por última vez? Lawrence frunció el ceño tratando de recordar. Estoy seguro que fue anteayer. Recuerdo haberle apartado para coger una pipa vieja. Creo que fue anteayer. Pero pudo muy bien haber sido el día anterior. ¿Quién ha estado últimamente en su casa? Mucha gente. Siempre viene alguien. Anteayer se reunieron allí varias personas a la hora del té. Letis Prociro, Denis y sus amigos. Además, de vez en cuando viene alguna de esas solteronas. ¿Cierra usted su casa cuando sale? No, ¿por qué? Nada tengo que valga la pena de ser robado. Además, aquí nadie cierra la puerta de su casa. ¿Quién se encarga del cuidado de su casa? La vieja Mistress Archer viene cada mañana para hacer la limpieza. ¿Cree usted que ella podría recordar cuándo vio la pistola por última vez? No lo sé, quizás sí. Pero me parece que la limpieza a fondo no es su fuerte. Es decir, cualquier persona pudo haber cogido la pistola. Sí, creo que sí. La puerta se abrió, dando paso al doctor Heydock, que acompañaba a Anne Prociro. Anne se detuvo al ver a Lawrence, y éste intentó dirigirse hacia ella. Perdóname, Ann, dijo. Es abominable que hubiese pensado tal cosa de ti. Yo, titubeó, mirando implorando al coronel Melchett. ¿Es verdad lo que el doctor Heydock me ha dicho? ¿Que Mr. Reading está libre de sospechas? Sí. ¿Quiere usted ahora contarnos su historia, Mistress Prociro? Sonrió avergonzada. Supongo que se formará muy mala opinión de mí. Digamos que ha sido usted bastante. tonta. Pero ya todo ha pasado. Ahora quiero que me cuente usted toda la verdad, Mistress Esprocero. sin omitir nada. Ella sintió gravemente. Se la diré. Supongo que está usted enterado de. de. Sí. Aquella tarde debía encontrarme con Lawrence, uh, Mr. Reading, en el estudio, a las seis y cuarto. Mi esposo y yo fuimos juntos al pueblo en el coche. Tenía que hacer algunas compras. Cuando nos separamos mencionó casualmente que iba a ver al vicario. No pude avisar a Lawrence y estaba algo inquieta. Encontraba desagradable reunirme con él en el estudio mientras mi esposo estaba en la vicaría. Se sonrojó al hablar. No era agradable para ella. Pensé que quizá mi esposo no permaneciese mucho tiempo en la vicaría. Para averiguarlo vine por el sendero. Esperaba que nadie me viese, pero naturalmente Miss Marple estaba en su jardín. Me habló y le dije que iba a buscar a mi esposo. Tenía que decirle algo, ignoro si me creyó, parecía algo burlona. Cuando me separé de ella fui directamente a la vicaría y di la vuelta a la casa, hasta la puerta ventana del gabinete. Me acerqué a ella despacio, esperando oír voces, pero para mi sorpresa no oí nada. Entonces me asomé y vi que la habitación estaba vacía. Así que me apresuré hacia el estudio, donde Loren se reunió conmigo casi inmediatamente. ¿Dice usted que la habitación estaba vacía, Mistress Profiro? Sí, mi esposo no estaba allí. Es extraordinario. ¿Quiere usted decir, señora, que no le vio? Preguntó el inspector con una tranquilidad admirable. No, no lo vi. Slack murmuró algo al jefe de policía que asintió. ¿Le importaría, misteres Profero, indicarnos exactamente lo que hizo? Desde luego. Se levantó el inspector, abrió la puerta ventana y Ann salió a la terraza y dio la vuelta a la casa hacia la izquierda. El inspector Slack me indicó por señas imperiosamente que me sentara en el escritorio. No me gustó hacerlo, pero desde luego obedecí. No tardé en oír pasos en el exterior que se detuvieron durante un instante y luego retrocedieron. El inspector Slack me indicó que podía regresar al otro lado de la habitación. Mistress Prociro volvió a entrar por la puerta-ventana. ¿Fue eso exactamente lo que hizo? preguntó el coronel Melchett. Exactamente. ¿Puede usted, pues, Mistress Prociro, indicarme en qué lugar del despacho se encontraba el vicario cuando usted miró? preguntó el inspector Slack. ¿El vicario? Pues no lo sé, no lo vi. El inspector Slack asintió. Tampoco vio usted a su esposo. Estaba sentado ante el escritorio. Oh. Hizo una pausa mientras sus ojos se agrandaban por el horror. No fue allí donde, donde. Sí, mistress esprosiero, estaba allí sentado. Oh, exclamó estremeciéndose. El inspector prosiguió con sus preguntas. Sabía usted que Mister Reading poseía una pistola? Sí, él me lo dijo en una ocasión. La tuvo alguna vez en su poder? Negó con la cabeza. No. ¿Sabía usted el lugar en que la guardaba? No estoy segura, pero creo haberla visto en la librería de su casa. ¿No la guardabas allí, Lorence? ¿Cuándo estuvo usted en su casa por última vez? Hace unas tres semanas. Mi esposo y yo tomamos el té allí con él. ¿No ha vuelto desde entonces? No, nunca fui sola, hubiera murmurado la gente. Sin duda. Asintió secamente el coronel Melshet. ¿Dónde acostumbraba usted a ver a Mr. Reading? se sonrojó. Él solía venir a Old Hall. ¿Retrataba a Letis? Nosotros, con frecuencia, nos veíamos después en el bosque. El coronel Melshed asintió. ¿No es ya bastante? preguntó ella con voz quebrantada. Es terrible tener que contarle todas estas cosas. Y no. No había nada malo en ello. No, no lo había. Solo éramos amigos. No supimos cuidarnos el uno del otro. Miró implorante al doctor Heydug. Y ese hombre de buen corazón dio un paso hacia adelante. —Creo, Melchett, que el interrogatorio ya es suficiente —observó. —Ha sufrido un gran disgusto, en más de un sentido. El jefe de policía asintió. —No quiero preguntarle nada más, Mr. Prociro, —dijo. —Gracias por contestar con tanta franqueza. —¿Entonces puedo irme? —¿Está su esposa en casa? —me preguntó Heydock. —Creo que Mr. Prociro quisiera verla. —¿Sí? Asentí, Griselda está en casa en la salida. Ella y heathcliff salieron juntos de la habitación. Y le siguió Lorenz Reading. Melese frunció los labios mientras jugueteaba con un cortapapeles. Slack miraba la nota. Fue entonces cuando mencioné la teoría de Miss Marple. Slack examinó la nota cuidadosamente. A fe que creo que esa vieja señora tiene razón. Comentó. Mire, señor, estos números están escritos con tinta distinta, ¿no lo ve? Emplearon una estilográfica. Nos sentimos muy excitados. Supongo que habrá buscado huellas digitales en el papel, observó el coronel Melchett. Desde luego, pero no se encontró ninguna. Las huellas de la pistola corresponden a Mister Lawrence Reading. Quizás antes hubo algunas otras, pero no pueden ser observadas. Al principio el caso se presentaba muy feo para Mr. Prociro, dijo el coronel pensativamente, mucho más que contra el joven Reading. Existía la declaración de Miss Marple de que no llevaba la pistola encima, pero esas viejas señoritas se equivocan a menudo. Permanecía en silencio, aunque no estaba de acuerdo con él. Estaba seguro de que Mistress Prociro no llevaba ninguna pistola, ya que lo había afirmado así Miss Marple. Miss Marple no es de las señoras de edad que cometen errores. Cuando dice algo, siempre se observa que tiene razón. Lo que me extraña es que nadie haya oído el disparo. Si fue hecho entonces, alguien debe haberlo oído aunque les hubiera parecido que provenía de otro sitio. Será mejor que interrogue usted a la cocinera e inspector Slack. El inspector se dirigió rápidamente hacia la puerta. No le pregunte si oyó un tiro en la casa, pues ella lo negará. Dije, háblele de un disparo en el bosque. Esa es la única clase de disparos que ella admitiría haber oído. Sé cómo manejar a esta clase de personas. Repuso el inspector saliendo del gabinete. Miss Marple dice que oyó un tiro más tarde. Musitó el coronel Melshet pensativo. Hemos de procurar que pueda precisar con exactitud la hora. Naturalmente puede tratarse de alguien que nada tenga que ver con el caso. Sí, naturalmente, dije. El coronel dio unos pasos por el gabinete. Tengo la impresión, Climen, dijo, que este caso será más difícil de resolver de lo que parece. Hay algo que no alcanzamos a ver, resopló. Algo que ni siquiera sabemos lo que es. Estamos solamente al principio, Climen. Todas estas cosas, el reloj, la nota, la pistola, son desconcertantes. Meneé la cabeza, pues ciertamente lo eran, pero llegaré al fondo del asunto. No quiero pedir ayuda a Scotland Yard. Es la que es un hombre inteligente. De algún modo averiguará la verdad y esta será su obra maestra. Ha resuelto algunos casos muy complicados y también desvelará este. No necesitamos a Scotland Yard. Nosotros nos pastamos. Estoy seguro de que así es, repuse. Traté de hablar con entusiasmo, pero el inspector Slack se había granjeado de tal forma a mi antipatía que al simple pensamiento de que podía resolver el caso me disgustaba. Un Slack victorioso sería de lo más insoportable. ¿Quién vive en la casa de al lado? preguntó súbitamente el coronel. ¿Quiere decir al extremo de la calle? Mistress Price Ridley. La visitaremos después de que Slack haya interrogado a la cocinera. Quizás haya oído algo. Supongo que no será sorda, ¿verdad? Creo que su oído es notablemente fino. Mi suposición tiene por fundamento las muchas murmuraciones a que ha dado lugar diciendo: Por casualidad he oído decir. -Esa es la clase de mujer que nos conviene. Aquí está Slack. El inspector parecía deshecho. -Vamos -dijo -Tiene usted un sargento de coraceros por cocinera, señor. Mary es mujer de carácter enérgico -repuse. No le gusta la policía, añadió. Le previne e hice cuanto pude por asustarla, pero no se dio por vencida. Es su carácter. Observé, sintiendo un mayor aprecio por Mary. Por lo menos pude averiguar que había oído un disparo, solo uno, mucho después de la llegada del coronel Prociro. Pudimos finalmente concretar bastante la hora basándonos en el pescado. El muchacho que lo trae llegó tarde, y ella le calentó las orejas. Pero él alegó que solo acababan de dar las seis y media. Eso fue inmediatamente después de haber oído el disparo. Desde luego no sabemos la hora exacta, pero tenemos una idea muy aproximada. Ajá. exclamó Melset. No creo que Mistress Prociro lo hiciera. Prosiguió Slack con un deje de tristeza en la voz. No hubiera tenido tiempo, y además las mujeres no suelen ser aficionadas a las armas de fuego. Les gusta el arsénico. No, no creo que lo hiciera. Es una pena. Suspiró. Melche dijo que iba a visitar a Mistress Price a Ridley y slack lo aprobó puedo acompañarles pregunté me siento muy interesado se me concedió permiso y salimos juntos al llegar a la verja Dennis se acercó corriendo desde la calle para unirse a nosotros hola saludó con fuerte voz logró averiguar algo sobre aquellas huellas de que le hablé inquirió al inspector eran del jardinero repuso slack lacónicamente ¿No cree que haya podido ser hechas por otra persona que si hubiera puesto las botas del jardinero? No, repuso Slack secamente. Dennis es un muchacho muy decidido, que no ceja fácilmente en sus propósitos. A continuación sacó un par de fósforos quemados que alargó al inspector. Los encontré junto a la verja de la vicaría. Gracias, repuso Slack guardándolos en el bolsillo. La conversación pareció llegar a un punto muerto. ¿Va a detener al tío Lane? preguntó jocosamente. ¿Por qué he de hacerlo? replicó Slack. Hay muchas cosas contra él declaró Dennis. Pregúntaselo a Mary. El día antes del asesinato deseaba que el coronel Prociro desapareciera de este mundo. ¿Verdad, tío Len? yo empecé a decir. El inspector Slack me miró sospechosamente y enrojecí hasta la raíz de los cabellos. Dennis tiene a veces bromas muy pesadas. Debería darse cuenta de que los policías carecen por regla general del sentido del humor. No seas absurdo, Denis. Dije con voz irritada. El inocente niño me miró con ojos sorprendidos. El inocente niño me miró con ojos sorprendidos. No es sino una broma, dijo. El tío Len se limitó a decir que quien quiera que asesinara al coronel Prociro estaría haciendo un buen servicio a la humanidad. Ah, exclamó Slack. Eso es algo que también dijo la cocinera. Tampoco los criados suelen tener sentido del humor. Maldije íntimamente a Dennis por haber hablado de ello. Esas palabras y el asunto del reloj me harán sospechosos por toda la vida a ojos de Slack. Vamos, Clemen, dijo el coronel Melchett. ¿Dónde van? ¿Puedo agregarme? preguntó Dennis. No, no puedes, repuse. Le dejamos mientras nos miraba con aire resentido. Anduvimos hasta la puerta de la casa de Mistress Price Ridley y el inspector llamó en una forma que solamente puede ser descrita como oficial una bonita doncella abrió la puerta. «¿Está en casa mistress Price Ridley?», preguntó el coronel Melchett. «No, señor», repuso la doncella. «Acaba de salir hacia la comisaría de policía». Esto era algo completamente inesperado. Al volver sobre nuestros pasos, Melchett me agarró del brazo. «Si ha ido a confesar que fue ella quien mató a Prefiro, creo que voy a enloquecer». Capítulo trece no me parecía posible que Mistress Price Ridley fuera a hacer algo tan dramático. Pero me pregunté que la habría llevado a la comisaría. ¿Acaso tenía algo importante o que ella creía lo fuera que comunicar? Pronto lo sabríamos. Encontramos a Mistress Price Ridley hablando rápidamente a un asombrado agente. El lazo de su sombrero, que temblaba ostensiblemente, me indicó que estaba extremadamente indignada. Mistress Price Ridley usa sombreros del tipo que creo se conoce como para matronas, especialidad de la vecina población de Much Bingham. Se colocan fácilmente sobre una superestructura de cabello y están adornados con grandes lazos. Griselda me amenazaba continuamente con adquirir uno para ella. Cuando entramos, Mistress Price Ridley detuvo momentáneamente su chorro de palabras. -Mistress Price Ridley? Preguntó el coronel Melchett, saludando con el sombrero. Permítame presentarle al coronel Melchett, Mistress Price Ridley, dije. El coronel es nuestro jefe de policía. Mistress Price Ridley me miró fríamente y dirigió una mueca parecida a una sonrisa al coronel. Acabamos de ir a su casa, señora, explicó el coronel, y nos enteramos de que se encontraba usted aquí. ¡Ah! exclamó. Me alegro de que se dé importancia al asunto es una verdadera ignominia no hay duda alguna de que el crimen siempre es ignominioso pero yo no emplearía esa palabra para describirlo también melchet se sorprendió al oírla puede usted arrojar alguna luz sobre el caso preguntó ese es asunto suyo de la policía para qué pagamos impuestos de lo contrario me pregunto cuántas veces se pronuncian estas palabras durante el año estamos haciendo cuanto podemos señora repuso el jefe de policía. Pero ese agente no sabía una palabra de esto hasta que yo se lo dije, exclamó. Nos volvimos a mirar al policía. Alguien llamó a la señora por teléfono, explicó. Creo que ha sido insultada. Oh, ya comprendo, dijo el coronel. Estábamos hablando de cosas distintas. ¿Viene usted a presentar una denuncia? Melsed es un hombre inteligente. Sabe que cuando se trata de una irada señora de mediana edad, Solo puede hacerse una cosa, dejarla hablar. Cuando haya acabado con lo que tiene que decir, entonces podrá ser interrogada. Mistress Price Ridley empezó a hablar. Tales ignominias debieran ser evitadas. No tendrían que ocurrir. Que la llamen a una a su propia casa para insultarla. Sí, insultarla. No estoy acostumbrada a tales cosas. Desde que terminó la guerra, la moral de la gente deja mucho que desear. Hablan de una manera y llevan unos vestidos. Tiene usted razón, afirmó el coronel Melshet con impaciencia. Explíqueme lo sucedido. Alguien me llamó por teléfono. ¿Cuándo? Ayer, al anochecer. Serían las seis y media. Descolgué el auricular sin sospechar nada y escuché un chorro de insultos y amenazas. ¿Qué fue exactamente lo que le dijeron? Mistress Price Ridley se sonrojó. No puedo repetirlo. Palabras obscenas murmuró el agente por lo bajo. ¿Le dijeron palabras obscenas? preguntó el coronel. Depende de lo que usted llame obsceno. ¿Pudo comprender lo que se le dijo? Claro que sí. Entonces no fueron palabras obscenas, dije. Mistress Price Ridley me miró desconfiada. Una dama refinada, expliqué, no conoce tal clase de palabras. No era eso, observó ella. Debo admitir que al principio me sentí muy sorprendida. Creí que se trataba de un mensaje verdadero. Entonces la. la persona que hablaba empleó palabras insultantes. Insultantes. Muy insultantes. Me sentí muy alarmada. ¿La amenazaron? Sí, no estoy acostumbrada a ello. ¿Con qué la amenazaron? ¿Con daño físico? No exactamente. Temo que tendrá que ser más explícita, Mistress Price Ridley. ¿Cómo la amenazaron? Mistress Price Ridley parecía singularmente remisa a contestar. No puedo recordarlo con exactitud. Estaba muy agitada, pero al fin, cuando yo estaba terriblemente trastornada, esa. esa misma persona río, de buena gana, al parecer. ¿Era una voz de hombre o de mujer? Era una voz degenerada. afirmó Mistress Price Ridley dignamente. Solo puedo describirla diciendo que se trataba de una voz pervertida. No era ni gruesa ni fina. Sino realmente muy extraña. Debe de haber sido una broma de mal gusto, observó el coronel. Pues fue una cosa terrible. Pudo haberme dado un ataque al corazón. Nos ocuparemos de ello. Dijo melchett Averigüe el origen de la llamada, inspector. ¿No puede explicarme con mayor detalle lo que le dijeron, Mistress Price Ridley? Una enconada lucha tenía lugar en los sentimientos de ella. La reticencia se oponía a la venganza, pero fue esta la última a la que triunfó. -Supongo que lo que diga no saldrá de aquí observo. -Por supuesto. Esa persona empezó diciendo. -Me es difícil repetirlo con palabras. Sí, sí -la animó Melchett. -Es usted una vieja chismosa. -Yo una vieja chismosa, coronel Melchett. Pero esta vez ha ido demasiado lejos. Scotland Yard la persigue por calumnia. -Usted se sintió naturalmente muy alarmada -dijo Melchett mordiéndose el bigote para no reír. A menos que contenga la lengua en el futuro, algo malo le ocurrirá. No puedo describir el tono amenazante con que eso último fue pronunciado. ¿Quién es usted? Pregunté deliberadamente y la voz contestó el vengador. Di un grito de espanto y entonces aquella persona se rió, se rió, lo oí claramente y colgó el aparato. Desde luego pregunté a la central qué número me había llamado, pero dijeron que lo ignoraban. Ya sabe usted cómo son las telefonistas groseras y antipáticas. Sí asentí me sentí desmayar, prosiguió Mr. Price a Ridley, entonces oí un disparo en el bosque que casi me sacó de mis casillas, un disparo en el bosque preguntó slack en el estado de excitación en que me encontraba más me pareció un cañonazo, oh exclamé y caí postrada en un sofá, clara tuvo que traerme una copa de ginebra desagradable dijo Melchett. muy desagradable y terrible para usted. Le pareció muy fuerte el disparo como si se hubiese hecho muy cerca. Esa impresión fue debida a mi estado nervioso. Desde luego, desde luego. ¿A qué hora sucedió todo eso? Es para ayudarnos a averiguar el sitio desde donde la llamaron, comprende? Alrededor de las seis y media. No puede ser más exacta. El reloj de la repisa acababa de dar la media. Y pensé que adelantaba algo. En realidad adelanta. Consulté la hora en mi reloj de pulsera. Me señalaba las seis y diez. Lo llevé al oído y observé que estaba parado. Entonces me dije que si el reloj adelantaba, no tardaría en oír las campanas de la iglesia. Después sonó el timbre del teléfono y me olvidé de todo. Hizo una pausa para recobrar el aliento. -Es una hora bastante aproximada -dijo el coronel Melchett. -Haremos averiguaciones, señora. -Considérelo como una broma pesada y no se preocupe por ello -aconsejé. Me miró fríamente. Estaba claro que el incidente del billete de una libra no había sido olvidado. En este pueblo han estado sucediendo cosas muy raras en los últimos tiempos, dijo dirigiéndose al coronel Melset, muy extrañas por cierto. El coronel Prociro se disponía a investigarlas y le mataron. Quizá yo seré la próxima víctima, saludó melancólicamente con una inclinación de cabeza y salió. No tendremos esa suerte, murmuró Melset. El coronel se volvió hacia el inspector Slack y le miró interrogativamente. Este sintió con la cabeza despacio Tres personas oyeron el disparo, señor. Ahora debemos averiguar quién lo hizo. Mister Reading nos ha hecho perder tiempo con su confesión, pero tenemos varios puntos de partida. No los examiné antes, pues lo creía culpable. Pero ahora todo es distinto. Una de las primeras cosas que debemos averiguar es el origen de la llamada. ¿La de Mistress Price Ridley? El inspector sonrió. No. Aunque supongo que algo debemos hacer en cuanto a ella, pues, de lo contrario, esa señora volverá a molestarnos. Me refiero a la que hizo que el vicario estuviera ausente cuando llegó el coronel a su casa. Sí, es importante saber lo que estaban haciendo todos aquel día entre las seis y las siete de la tarde. Todo el mundo en Old Hall, desde luego, y casi todos en el pueblo. Suspiré. Tiene usted una maravillosa energía, inspector Slack. Las cosas han de hacerse bien. Empezaremos tomando nota de sus movimientos, Mr. climen Naturalmente. La llamada fue hecha alrededor de las cinco y media. ¿Era voz de hombre o de mujer? De mujer, por lo menos así me lo pareció. Desde luego di por sentado que se trataba probablemente de Mistress Abbott. ¿Puede usted asegurar que era la voz de Mistress Abbott? No, no puedo. No presté mucha atención. ¿Salió usted enseguida? ¿Fue a pie? ¿Tiene bicicleta para esos casos? No. ¿Cuánto tardó en llegar? Hay que recorrer unos tres kilómetros. Vaya por donde vaya. ¿Es más cerca cruzando por los bosques de Old Hall? Sí, pero el camino no es muy bueno. Fui por el sendero que cruza los campos. ¿El que sale junto a la verja de la vicaría? Sí. ¿Y Mistress Climen, Mi esposa se encontraba en Londres y regresó en el tren de las 6.50. Bien, ya he hablado con la cocinera y hemos terminado con la vicaría. Primero iré a Old Hall y después quiero hablar con Mistress Lestrange. Es curioso que fuera a visitar a Profiro la noche anterior a su asesinato. Hay muchas cosas extrañas en este caso. Asentí. Miré el reloj y observé que era casi hora de comer invité a Melshad a hacerlo con nosotros pero se excusó diciendo que tenía que ir al Blue Boar. En el Blue Boar sirven una magnífica comida. Pensé que su elección era buena. Después de su entrevista con la policía seguramente Mary se sentía más temperamental que de costumbre.